Pues nada, vamos a ver. Pues nada, vamos a ver. Ahí está Fleish, como siempre, bienvenido al directo. Ahora empezamos. Y le damos caña, ¿eh? A este Tour de Francia. Bueno, esto es un mini tour, ¿no? De los que hacíamos antes. El típico mini tour con Buchmann. He seleccionado estas 5 etapas, ¿vale? Son las 4 que hay de media montaña. Y por último, los Campos Elíseos de París. Y nada, vamos a darle ahí con Buchmann. O parale y dice, viva Buchmann, por supuesto, ¿eh? A mí me gusta bastante Buchmann por las risas. Por nada, ¿eh? Aquí se viene un mini tour de estos que hacíamos antes. Y nada, vamos a darle, vamos a empezar ya. Somos 10 aquí en directo. Y nada, ya veis, ¿eh? Las 4 etapas de media montaña, el muro de Uy, el mur de Bretagne, Mende, esta de Gap y por fin, para finalizar, ¿no? Los Campos Elíseos de París. Así que nada, vamos a darle, he puesto la mínima dificultad porque si no, no tiene sentido, no tendríamos opciones absolutamente nada y los stats actualizados, ¿vale? Así que vamos a darle. Ahí lo vemos. Y es el peor ciclista de todo el equipo y posiblemente uno de los peores que hay en todo el pelotón. Yo no sé cómo va a salir esto, no tengo absolutamente idea. A lo mejor quedamos últimos y hacemos el ridículo. Porque aquí, o sea, no se puede limitar la media, como si pasa en los juegos actuales, que puedes decir en los mini tours. Pues vamos a limitar esto a ciclistas de 72 de media. Y no te sale contador ni nada. Aquí salen todos. Y bueno, como podéis ver, ¿vale? Como es tan fácil, la condición de todo el equipo es prácticamente perfecta, ¿vale? Todos están bien, como podéis ver, ¿no? Al aumentar la dificultad, pues siempre se pierde, ¿no? Se pierde condición de forma y es muy difícil, ¿no? Estar o bien o perfecto. Perfecto ya es casi imposible, ¿no? Así que nada, vamos a darle caña. Ahí podéis ver a todo el equipo. Pero nada, Buchmann es el peor. O sea, es el único que tiene menos de 70 de media. Ahí podéis ver los stats, son horrendos. 61 en llano, 60 en sprint, 65 en aceleración, 70 y 71 en media montaña y montaña. Luego tiene 65 en descenso, 58 en crono, 60 en prólogo, 60 en aguante, resistencia tiene 62, 66 de recuperación y 55 en pavé. Como podéis ver, es una absoluta mierda, ¿eh? Esto no vale nada. O sea, podéis ver, ¿no? Que tiene un poquito de montaña y de media montaña, ¿no? En un futuro, ¿no? Pues sí que es cierto que en la temporada 2019, creo que fue, lo hizo bastante bien, pero bueno, después de ahí desapareció por completo. Y nada, vamos a darle un poquito de caña, ¿no? A ver qué me decís por ahí. A ver. A ver, Hombre, mister, si no quedas entre los tres últimos por etapa, si quedas entre los tres últimos por etapa es un logro. Pues la verdad que sí, ¿eh? A veremos cómo sale esto. Soy tu fan mod, un saludo. Mario5214 también. Un saludo, tío, y gracias por pasarte. Deséame suerte que juega ahora el Madrid y hay que ganar. Pues nada, ¿eh? Mucha suerte a tu equipo. Y nada, vamos a darle, vamos a darle. Ahí está, vamos con Buchmann. Uf, aquí no sé qué gel coger, ¿eh? Aquí yo creo que voy con el de limón, porque si no, poco habrá que hacer. No, obviamente no me voy a meter en fuga, voy a hacer la misma estrategia que hago siempre. Ahí está el Bora. El Bora Argón este, que, madre mía, es de los peores equipos que hay en todo el juego, ¿eh? No sé si habrá alguno peor, pero vamos. No hay absolutamente ni uno bueno en el equipo. Está por ahí Sam Bennett, ¿vale? Está Sam Bennett, pero vamos, es un Sam Bennett, pues, en sus inicios, ¿no? Conrad en la montaña lo hace bastante bien. Pero vamos, Buchmann no llega ni a 70 de media. Es peor que los inicios de un líder pro. A ver, vamos a simular por aquí.
Sí, o sea, el equipo no tiene a nadie que tenga más de 75 de media. Lian Gamer, bienvenido al directo. Vamos a dar los geles a todo el equipo y a ver qué podemos hacer, con esta maravilla alemana. A ver qué podemos hacer. Más o menos paramos por aquí. Por aquí, a ver si aguanta, ¿eh? A ver si aguanta Buschmann. Madre mía. Madre mía, cómo está ya. Vamos, es que no, no, no. Y estamos jugando en fácil, gente. Estamos jugando en fácil. Esto va a ser muchas risas, ¿eh? Muchas risas porque aquí no vamos ni a quedar entre los 30 primeros, ni en fácil, ¿eh? Que daos cuenta cómo está, y aún no ha empezado lo bueno de la etapa. Me voy a tomar el gel ya, por supuesto. Vamos, Buchmann. A ver qué podemos hacer, ¿eh? Ya digo que me lanzo aquí con todo sin haber hecho antes ninguna prueba, ¿eh? Yo no sé lo que va a salir de aquí. Ahí está Jonathan Castroviejo. Vamos a ver si encontramos el hueco por aquí. A ver si encuentro el hueco. Por lo menos estamos, ¿no? Por la parte delantera de la etapa. Vamos, 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 vamos. Ahí está Buchmann. Se coloca el 20. Se coloca el 20. A ver qué puede hacer. Ahí está Thiago Machado. Pulito Rodríguez también, que jugamos un tour anteriormente con él. Vamos. Solo han pasado dos puestos de cuarta. Se aguanta uno de tercera. Es mi ídolo. Dice por ahí: soy tu fan mod. Mira, que nos vamos, que nos vamos con Purito. Ojo que nos vamos. Ahí está, abriendo hueco con Buchmann. Ataca el ciclista alemán. Vamos a ver. Mazapán Cósmico, bienvenido al directo. Me encanta tu nick, de verdad, mola un montón. Vamos a ver, vamos a ver. Abrimos hueco, 18 segundos ya con Buchmann. Ojo que ganamos la etapa. Viene Purito muy de cerca. Ojo con Purito que nos la puede liar aquí. Ya me lo suelen decir. Sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Purito. Que me pasa el relevo, ¿eh? Ah, ahora sí que colaboran, ¿eh? Ahora que estoy con un ciclista medio cojo, sí que colaboran. Vamos a ver. Ojo que nos podemos meter ahí en las primeras posiciones de cabeza. Vamos con Buchmann. Menos mal que he cogido el gel de limón, si no. Creo que no podré ni sprintar, ¿eh? Directamente voy a ir así. Buah, cómo vienen. Cómo vienen. Vamos, Buchmann. ¿Te ves con posibilidades de ganar? Pues no creo, ¿eh? Lo veo difícil. Vamos. Abriendo hueco, ojo, ojo que se puede, ¿eh? Ojo que se puede ganar con Buchmann. Que estamos abriendo hueco importante. Ojo que estamos abriendo hueco importante. Ahí está, en el muro de Uy. Donde terminó la flecha balona. Ahí está, atacamos. 24 segundos y esto va a ser victoria, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Victoria para Mazapán, por supuesto, ¿eh? Te la dedico, tío. Y esto se merece un traguito de mi batido de proteínas de Million Soups. Ahí está, chocolate blanco. Bueno, empezamos bien, veremos. Uf, qué rico está esto. Saludos a Pollito58, el mejor pollito de todo el universo. Esto es histórico, sí, la verdad que sí. Ojo, y cumplimos misión de equipo, ¿eh? Ahí está, abrimos una diferencia de 41 segundos contando bonificaciones. Y ya veis qué curioso, ¿eh? Esto es muy, muy curioso. Yo no me he dado cuenta hasta ahora porque yo no suelo jugar en esta dificultad. Pero al jugar en tan fácil, te pone los corredores de tu equipo prácticamente perfectos y te pone a los rivales en negativo, ¿eh? Prácticamente todos tienen negativo. Algo que, bueno, yo no tenía ni idea, ¿eh? Como yo siempre juego en campeón, alguna vez en profesional, pues no me había dado cuenta de esto y es interesante, ¿eh? Aparte de, obviamente, ser más fácil, la condición de forma que tienen todos es absolutamente lamentable. Y bien, ahí está, cogemos el líder.
Brun también suele hacer malos resultados, ¿eh? Siempre está prácticamente último. Obviamente hay ciclistas peores que estos de aquí porque luego si tú echas un vistazo, ¿no? Al equipo entero, no, no al noveno inicial, si tú has hecho un vistazo a todo el equipo, sí que hay gente muy, muy peor que Buchmann y que, por ejemplo, Brun, ¿no? Pero vamos, hablando de los 198 que siempre salen en este juego del Tour, Buchmann y Brun son de los peores que hay. Así que nada. Pillamos el líder en esta primera etapa. Ahí está, dos puntitos de recuperación. Y eso sí, los objetivos del día prácticamente todos erróneos. Ni siquiera nos pone objetivo con Buschmann de ganar etapa porque la máquina cuenta como que es casi imposible. No, no le subo la dificultad porque esta primera etapa sí que es cierto que se ha hecho fácil, pero como tiene tan poca recuperación y tal, veremos si aguanta estas. Por ejemplo, esta de Gap, que tiene un puerto de segunda, aquí vamos a perder seguramente mucho, mucho tiempo. Bien, vamos con el Mur de Bretagne. Vamos allá. Otro traguito de Million Soups. Vamos allá, a ver. Esta carrera creo que será un poquito más fácil porque no tiene tanto puerto, ¿no? Antes del Mur de Bretagne, por lo tanto llegaremos un poquito más fresquitos. Aún así, voy a pillarme el gel de limón, que creo que es el más útil jugando con Buchmann. Ahí, ahí. Million Soups. Esta proteína que tomo es de Yados, tío. O sea, yo sigo un montón a Yados y he comprado su proteína y creatina y tal y está buenísima, la verdad que Yados yo con sus vídeos me motivo un montón. Es ver a Yados y tengo más ganas de ir al gym, de verdad. Ahora se ha comprado un McLaren. Vendió el Lambo hace unos días, una semana creo. Y ahora tiene un McLaren de estos increíbles, ¿eh? Supercoches de lo más top que hay. El próximo ya es el Lambo Veneno, ¿eh? Que eso creo que hay como 10 o 15 en el mundo. Hay muy pocos Lambo edición Veneno. Y ojo, aquí luciendo el maillot amarillo con Buchmann. Que tiene condición perfecta, ¿eh? Vamos a repetir victoria. A ver si podemos. Esta vez, como veis, pues llegamos con un poquito mejor en cuanto a energía. Yo creo que volveremos a ganar, ¿eh? Volveremos a ganar esta etapa. Aquí sí que es cierto que jugar en aficionado es muy, muy fácil. Yo después de haber probado la dificultad campeón, esta dificultad se hace extremadamente fácil, incluso con Buchmann. Obviamente no ganaríamos un tour con Buchmann, porque si pusiera la etapa de Alpe d'Huez, la de la Piedra de San Martín y todas estas, ahí obviamente perderíamos contra Froome y esta gente. Pero vamos, al seleccionar las etapas de media montaña, que se me dan bastante bien, pues sí que tendremos alguna opción, de intentar llevarnos este mini tour personalizado. Venga, ahí empiezan los ataques, ¿eh? Ahí vemos a Purito, vemos a Valverde, vemos a Bauke Mollema. Ese de ahí será Nibali seguramente, el de la parte derecha. También Simon Gerrans. Vamos, ciclistas muy, muy potentes. A ver si podemos hacer algo, ¿eh? Ya veis qué pedazo puerto este Mur de Bretaña. A mí me encanta esta subida. Así que nada, a ver si podemos repetir victoria. Ahí se nos están yendo, ¿eh? Dan Martin está abriendo hueco. El irlandés, también por ahí está Romain Bardet, que se le da bastante bien la media montaña en este juego. Y parece que van a abrir hueco. Vamos, vamos, Buchmann. Hazte con ellos. Hazte con ellos. Ahí está. Ahí está. A ver si puedo pillar la rueda de Purito, que va ahí tercero. A ver si lanzo el sprint. Vamos, 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 vamos. Nos metemos otra vez en el top. Nos metemos otra vez en el top y segunda posición, ¿eh? Ahí está, detrás de Dan Martin. Segunda posición con Buchmann. Obviamente mantenemos, el maillot de líder. Ni siquiera vamos a jugar con el equipo, ¿eh? Solo vamos a controlar a Buchmann. El resto
no vamos a utilizarlos para absolutamente nada. Por cierto, curiosidad, ¿sabéis que el farolillo rojo es la denominación que se le da al último ciclista del Tour? Y viene porque normalmente los trenes en la parte trasera tienen una luz roja, lo estaba buscando antes. Y es curioso, ¿no? Viene de ahí esa denominación, ¿no? De farolillo rojo, de que en la parte de atrás del tren pues suele haber una luz roja. Y ahí pues el símil, ¿no? Con el tema del pelotón, ¿no? Que pues el último, ¿no? Se llama farolillo rojo. Segunda posición, ahí está. Aún así, abrimos un poco de diferencia, 49 segundos ahora sobre Purito por la bonificación. Y nada, seguimos recuperando a tope, Vamos, vamos a por la tercera, a ver si podemos hacer un buen resultado. Este puerto es mucho más duro, Este puerto, veremos si podemos superar el de segunda, pero este puerto se hace bastante más complicado. Es un puerto muy largo, este último, para ser, ¿no? No es largo, ¿no? Pero para ser un puerto de media montaña tiene un desnivel altísimo, Los últimos kilómetros son brutales, son muy fuertes. Y ojo, y además tenemos condición normal, así que a ver qué podemos hacer. Ahí está Juan, bienvenido de nuevo. ¿Cuánto tiempo es sin hacer un mini tour de estos personalizados? Tenían un montón de éxito en el canal. Recuerdo uno con Bardet que se hizo con 20.000, 30.000 visitas. Una auténtica locura. Pero bueno, los hacían 2.0. Yo creo que a la gente el 2.0 le gusta muchísimo, Dificultad fácil, De Mark X es la más fácil que hay. Obviamente jugamos en campeón con Buchmann y no olemos ni las 100 primeras posiciones. Real, Ni las 100 primeras posiciones olemos. Vamos allá, a ver qué tal ese puerto de segunda, A ver si lo aguanta bien. ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! Ahí veis, Ahí veis casi desfondado. Voy a ver si puedo hacer que aguante y así utilizamos el gel más adelante. Vamos a ver. Es mejor cuando es 2.0, sí, lo sé. A ver si instalo la cámara ahí a la Play 5 y cuando grabe en Play 5 también pueda tener la webcam. ¿Algún día jugarás GTA RP? No creo, A mí no me gusta mucho jugar GTA. Paraste el desastre, bien hecho, sí. Si hubiéramos simulado, se queda, Se queda Buchmann, porque daos cuenta que ya solo quedan 70 en el pelotón. Solo 70. Por lo tanto, si no jugamos manual con él, seguramente se hubiera quedado. Ahora lo bueno es que viene un poco de bajada, a ver si puede recuperar. A ver si puede recuperar un poquito. Ahí está la fuga. Normalmente esta etapa la suele ganar la fuga, Pero vamos, están muy cerca ya, Tanto Roy como Rafa Mazka. Sí, ya sé que os gusto, hombre. Ya sé que os gusto. Ya lo sé. A ver si puedo poner el 2.0, próximamente. Vamos, se queda, Se queda Buchmann. Y queríais que le subiera la dificultad, Y queríais que subiera la dificultad. Buf, buf. Perdemos el líder, Perdemos el líder porque vamos a un minuto ya. Y quería, no sé quién era, me ha dicho, sube la dificultad. Yo digo, ay, cómo se nota, que no ha jugado con Buchmann. Este juego tiene un problema y es que cuando te tomas el gel no deja ni poner la posición aerodinámica, No deja poner posición aerodinámica. ¿Ves? Ahora que me he terminado el gel sí que deja, pero antes te lo bloqueaba. Vamos, Buchmann. Aún así, a ver si podemos
aguantar, el líder. A ver si podemos. Porque vamos a 1.20. Vamos a ver, aún queda la subida. A ver si puedo recuperar. Mira, ahí está Simon Geske. Vamos. Vale, le pillo rueda. Aquí tengo un compañero de equipo. Vamos, vamos, vamos. 1.22, más o menos mantenemos la diferencia. Mira, allí delante tenemos al pelotón. Ya veis qué rampas tan duras, ¿eh? Aquí con Buchmann. Ya veis qué difícil se hace. Y ahí está por delante de Taramaes, ¿eh? De Wico Kelderman, de Genieth. Gente que en la media montaña se defiende. Vamos, vamos, vamos. No voy a cambiar al plato grande. Me mantengo ahí con el pequeño. Ahí está Roy, que iba en la fuga, el francés. 1.30. Nos aumenta la diferencia. Obviamente nos quitará el maillot alguien de arriba, ¿no? Kwiatkowski o uno de estos. Pero vamos, a ver cómo podemos quedar. A ver qué más hay por ahí. La etapa estará entre Purito y Dan Martin. Más o menos entre esos. A ver, este puerto no sé si es de segunda. Sí, ahí está. Es un puerto de segunda, ¿eh? No se ve muy bien porque está prácticamente al final, pero es un puerto de segunda categoría. Mira, Roland. A ver. Jack Vakelands. Caruso. Rui Costa. No vamos a perder tanto, tanto. Yo creo que aún así nos mantendremos entre los 10 primeros. Hola Jimmy, bienvenido al directo. Jimmy 200743. Bienvenido al directo. Ahí está, victoria para Dan Martin. Segundo, Purito Rodríguez. Y tercero, Bauke Mollema. Mala etapa para Thibaut Pinot. Y ahí está, vamos con el sprint. Bueno, más o menos hemos defendido como hemos podido. Pero aún no está todo dicho, ¿eh? Aún no está todo dicho. Ahí está Jimmy, que me sigue en Twitch. Gracias por seguir el canal. Y ahí está. Dan Martin primero, Purito segundo. Y quedamos, mira, séptimos, ¿eh? A casi un minuto de Dan Martin. Y terceros en cuanto al maillot de la regularidad. Vamos ya con la última etapa de media montaña. Y a ver qué podemos hacer, ¿eh? ¿Desde cuándo te sigo? Por seguridad. No lo sé. A mí me ha saltado ahora que Jimmy ha seguido el canal, pero no puedo ver eso. No sé dónde se ve eso. ¿Desde cuándo me sigues el canal? Bueno, ahí está, ¿eh? Energía, bueno, a tope y condición, la mejor forma posible. Aún así, vamos a por ella, ¿eh? Vamos a ganar este mini tour con Buchmann. Ah, de momento no tengo pensado poner modders, ¿no? Porque claro, no hay suficiente gente, no lo puedo yo controlar todo desde aquí mientras juego. Pero más adelante a lo mejor pues pondré a alguien de vosotros, ¿no? Para que esté ahí pendiente por si entra alguien molesto o algo. Vamos a ver ese puerto de segunda. A ver si aguanta, ¿eh? Ahí está, aguanta bien. Aguanta bien, Buchmann. Damos los geles. Uf, cómo le está bajando la energía. Cómo le está bajando. Esto es increíble, ¿eh? Vamos a ir buscando sitio porque es que si lo controla la máquina me va a hacer un desastre. Me va a hacer un auténtico desastre.
Vamos, vamos, vamos. Aún tenemos opciones, de ganar, creo yo. Aún podremos hacer algo. Vamos allá. Última etapa, antes de París. Bueno, hay una fuga bastante generosa de 10 ciclistas, entre ellos Tony Martin, De Gent, Peter Wenning, Puls, Sepúlveda, Navarro, Gagnier, Tecle Haymanot y Gaurier del Europcar. Ahí están esos 10. Por cierto, comentaros, hoy he conseguido hacerme con una PlayStation 2. Sabéis lo que se viene, ¿no? Lo sabéis lo que se viene. Un pequeño avance, ¿no? De lo que estoy preparando por ahí. Mira, como veis, casi hemos recuperado toda la energía. Eso sí, hemos gastado el gel. Y vamos a ir buscando hueco. Ahí está Alejandro. Va a ser muy buena rueda en esta etapa, ya que es el favorito número uno. Gameplay de Tour de Francia 2012. No, Juan, el 2012 no está para Play 2, ¿eh? El 2012 no está en Play 2. Ojalá, pero no. Vamos, ahora sí que empiezan a subir el ritmo. Vamos allá. Truthful Poet 2, bienvenido. A veces confundo el nombre de Truthful Poet 2 y el de Soy tu fan mod, ¿eh? No, no, a veces no sé quién es quién. Tenéis así nombres un poco liosos, ¿no? ¿Qué haces jugando con Buschmann? Pues nada, vamos a intentar ganar este mini tour con Emmanuel Buschmann, el mejor ciclista del juego. Vamos allá. qué grande Buschmann. Ojo con Thibaut Pinot, ¿eh? Qué atrás está Thibaut Pinot. Ahí también Rigoberto Urán recuperando posiciones. Vamos allá. ¿Os imagináis llegar de amarillo a París? Algo se podrá hacer. Ahí está Nairo. Nairo sufriendo este puerto de segunda. Bueno, no está mal, tampoco el nombre. No, no hace falta que te lo cambies, hombre. Se podrá cambiar, seguramente se pueda cambiar el nombre de usuario. Eso le echas un vistazo en YouTube y seguro que hay mil tutoriales. Ataca Tony Galopán. Galopán, ¿no? Me recuerda un poco a Thomas Voigtländer, el típico ciclista que pilla el amarillo unos días. Pues ese estilo, ¿no? De ciclista, así de media montaña, que lo coge y a veces cuesta un poquito quitárselo. Pues así, ¿no? Es Tony Galopán. Sí, recuerdo, recuerdo que hice un tour 2019 con Buschmann. No sé si llegué a terminarlo, pero hicimos varios directos jugando con Buschmann, obviamente, pero el Buschmann bueno, no, no el de ahora, no este. Esto lo hacemos por las coñas, porque ya sabéis que siempre que hacemos un tour en campeón, casi todas las etapas llanas va último. Casi todas. Bueno, estamos aguantando ahí en cabeza de pelotón. Vamos a ver si seguimos a Bardet, a Galopán y a Dan Martin, que está fuerte, Dan Martin. Esto es como si fuera un tour para ciclistas de media montaña, estilo Martin, estilo Valverde. Parece que lo ganará Martin. Pero vamos, los líderes aquí son. Valverde es líder en cualquier terreno, es montaña, media montaña, ¿no? Pero pues aquí ya no sale tanto Contador, tanto Nibali, tanto Froome. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos a punto de la parada cardíaca.
haciendo daño al pelotón. Y ahí está, cuarta posición, atacan los líderes. Vamos a ver si ya podemos aguantar en el descenso, aunque sea. Venga, Juan, que vaya bien. Vamos, ahí llega el descenso. Estoy intentando no llegar a la pájara porque si no perderíamos mucho tiempo. Vamos, 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 a ver si recuperamos lo suficiente. Ahora en el descenso seguramente los cojamos. Al límite de la pájara, sí, lo sé, lo sé. Vamos. A ver si en el descenso puedo abrir hueco, ¿eh? Tony Martin de momento encabezando la carrera. Ahí está Tony Martin, ¿eh? El alemán es muy buen rodador y ya sabéis, ¿eh? Que en este terreno cuesta un poco cogerle. Venga, esta curva es importante hacerla bien. Aquí podemos abrir un buen hueco. Ahí está. Perfecta, ¿eh? Perfecta curva. Vamos, ya está por ahí delante Buschmann, ¿eh? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que también hay bonificación. A ver si podemos colocarnos ahí un poquito más arriba. Y vamos, sea por Tony Martin. Hemos abierto 9 segundos de diferencia. Nos hemos llevado una etapa con Buschmann. Yo creo que es más que suficiente. Vamos, vamos, vamos al límite, al límite. Y no, en el llano me abre. En el llano, obviamente, Tony Martin me abre hueco. Pero vamos, vamos a repetir una segunda posición, creo yo, ¿eh? Ahí está, victoria para Tony Martin. Y otra vez segunda posición para Buschmann. Iker Pro, bienvenido al directo. Cositi, nos dice Iker. Y ahí está, maillot blanco. Será seguramente con Buschmann, ¿no? Este maillot de mejor joven. Y bueno, finalmente, cuarta posición. Qué cerca nos quedamos del podium, ¿eh? Solo a 19 segundos. Victoria para Tony Martin a un segundo Purito. Qué cerca se queda Purito. Purito siempre tiene la mala suerte de quedar segundo en todos los mini tours, en todos los giros, vueltas. Siempre queda. Nunca llega a conseguir la primera posición. Y tercero, Bauke Mollema. Ahí está, ahí sí, mejor escalador Purito. También mejor clasificación por puntos para Purito. Quedamos segundos a un solo punto, ¿eh? A un solo punto de quitarle ese maillot por puntos a Purito. Y luego, mejor joven con Buschmann a solo 4 segundos de Romain Bardet. Mejor equipo, el AG2R. Y ciclista más combativo, Tony Martin. Aún así queda la última etapa, ¿eh? A ver si en la última etapa podemos hacer un poco de daño. Los Campos Elíseos. Vamos allá. Venga, vuestras apuestas, ¿eh? Para esta etapa de París. La mía es Cavendish. Uf, cómo sufre en el llano, Buschmann. A ver si no aguantamos. A ver si no aguantamos con Buschmann. Ya sabéis que en el llano es donde más sufre el ciclista alemán. Normalmente las etapas que lo vemos último cuando jugamos en la máxima dificultad son las etapas de llano. En las etapas de alta montaña y tal suele quedar el 150 más o menos. En el llano es donde siempre queda último. Es absolutamente el peor del pelotón en este terreno. A ver si por lo menos nos podemos mantener ahí en el pelotón y no perdemos, ¿no? La cuarta posición en la general.
Uf, ya veis, lo bueno es que el pelotón está bastante estirado en esta parte. Vamos, vamos a intentar mantener. Es que, ¿cómo le cuesta, Con el plato grande no supera los 64 kilómetros por hora. En una zona donde todo el mundo lleva 65, 67 mínimo, nos quitan en llano prácticamente 3 kilómetros por hora. Uf, uf, cómo me pasan, Ya entiendo por qué siempre queda último. Vamos, vamos, vamos. Que no me piquen tiempo, por favor. Ahí está Oliveira. Uf, uf. Ya sabéis que en este juego, esta última etapa de París se paga carísima. Se paga muy cara. Vamos allá. A ver si podemos mantenerlo, Creo que sí, porque hay tanta gente que desfallece, que obviamente pasan muy cerca unos de otros y no pican tiempo. Aún así vamos a verlo porque ya sabéis que este juego es muy, muy traicionero. Pero yo creo que sí, victoria para Greipel, ahí está. Victoria para Greipel, soy tu fan mod, ha acertado. Y nada, vamos a ver si podemos mantener ese maillot blanco en esta última etapa del mini tour. Gentlemen, let us welcome him warmly. Here's the winner of the Champs-Élysées stage. Ahí está. Victoria de Greipel. Mejor en la general Dan Martin. El mejor sprinter será Degenkolb, seguramente, ¿no? Sí, ahí está Degenkolb. Y mantenemos, ¿no? A ver. Ah, no, este es purito. Ahí está, mantenemos el maillot blanco, Ahí está. Pues nada, finalmente queda así. Cuartos en la general con Buchmann. Mejor escalador purito, mejor sprinter Degenkolb. Literalmente ha ganado la etapa Degenkolb y se ha llevado el maillot, A 3 puntos de Dan Martin. Mejor joven Buchmann. Y lo otro como estaba antes, Así que nada, como compensación de haber acertado que ganaba Greipel, te voy a dejar elegir una etapa. Una etapa con un ciclista, la que quieras. Venga. La que quieras, soy tu fan mod. Puedes elegir. Así alargamos un poquito el directo. Cualquier etapa, la que quieras, en la dificultad que quieras, como quieras. Y con la base de datos que tú quieras, la oficial o la no oficial. Elige tu corredor favorito si quieres. Y mientras le doy un traguito a Million Soups. Venga. No, hoy no hay Monster. Hoy había batido de proteínas. Hoy Monster no. Monster hace una semanita, que no estoy tomando. Alpe d'Huez. En la penúltima dificultad con contador en la oficial. Venga. Nada, la penúltima dificultad, o sea, profesional, ahí está, en la oficial, con contador, ahí está, y la etapa Alpe d'Huez, esta, ¿no? En la no oficial, ¿no? ¿Me has dicho? Pues mira, creo que es mejor en la oficial, no sé lo que quieras, ¿Quieres en la oficial? Porque en la oficial contador es bastante peor, Y como vamos a jugar en profesional, tú eliges. Si quieres jugamos en... con la base de datos actualizada. Sí, ¿no? ¿Me estás diciendo que sí? Pues nada. Vamos a darle. Ahí está Alpe d'Huez con contador. Venga, pues... vamos a ver el equipo. Ahí está contador. Voy a meter... a Kisarlovski. A Sorensen. ¿Vale? Para que no haya... bueno, a Sagan lo dejo.
Y a Valgren también, ¿eh? Así hay más escaladores. Pues nada, vamos a darle caña, ¿eh? Interesante, ¿eh? Buena elección. Buena elección esta. Vamos allá. Con el pistolero. Favoritos: Froome, Nairo y Thibaut Pinot. Y contador, condición normal, ¿eh? Ya veis que la dificultad influye mucho en la condición de forma. Pues nada, vamos a darle caña. Ahí está. La condición de forma es que trolea muchísimo. Yo espero de verdad que lo cambien. Porque es que toca muchísimo las pelotas, la condición de forma. A lo mejor el pistolero recibe una bala en la espalda por parte de Froome. Bueno, yo diría que más de Valverde, ¿no? Al ser el bala, pues tiene un poco más de sentido. Venga, vamos a darle caña, ¿eh? Ahí está. Alpe d'Huez con Alberto Contador. Mítico vídeo del canal, ¿eh? Que tiene. El que más visitas tiene, 270.000 o algo así, una auténtica burrada. Que es un vídeo jugando con Contador en Alpe d'Huez. Venga. A ver, voy a dar los geles a todo el mundo. Esta dificultad, la verdad es que no la he probado mucho, ¿eh? Como siempre juego un campeón, tanto aficionado como profesional, no sé exactamente las técnicas que utiliza la máquina. Ahí está Herrada, Menges. Vamos a poner un ritmo duro, ¿eh? A ver si le podemos hacer frente al Sky. Míticos vídeos, del canal. Venga, venga, venga. Últimos 10 kilómetros, bueno, 11. Pero vamos, aquí los ataques se hacen desde súper lejos. Mira, ahí podéis ver un poquito más el perfil. Esto me gusta bastante, ¿eh? Lo de aumentar el perfil me mola bastante, algo que en Xbox no se puede hacer. Ahí me cierran un poquito el hueco, ahí está Sagan. A ver si podemos ganar. Ya sabéis que yo juego un poquito siempre más conservador, ¿eh? A veces es peor porque a veces te beneficia ir en cabeza, pero también pues te cubres peor del viento. Depende mucho, ¿no? Cómo vaya para elegir una estrategia o la otra. Vamos, 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 no podemos perder la estela, ¿eh? De la cabeza de carrera. Están llevando un ritmo altísimo. ¿Cómo rompe la carrera el Sky? Está tirando el Movistar, ¿no? Parece que es Nairo. Ya decía yo que están llevando un ritmo muy alto. Está tirando Nairo Quintana y obviamente con 82 de montaña pues rompe la carrera. Nairo Valverde, no sé quién será. Uno de los dos, pero vamos, los dos van rapidísimo. Es Valverde, es Valverde. Al ser una etapa sola, el líder es Nairo. En el tour completo no, porque en el tour completo Nairo en la etapa de pavé pierde mucho tiempo. Pero al ser solo una etapa, el líder del Movistar es Nairo Quintana. Así que también se va a meter, ahí en la lucha. Vamos a ver si podemos hacer frente a los titanes de este pelotón. Etapa donde siempre sufrimos muchísimo. Sí que es cierto, a Contador. Tras la actualización le bajaron 3 puntos la montaña y prácticamente le quitaron todas las opciones a, pues a conseguir la victoria, ¿no? Del Tour. Venga, ahí estamos, con el murciano.
Está por ahí delante Matías Fram y ataca Chris Froome. Vamos a cambiar el ritmo, ¿eh? Ataca el británico, le sigue Pinot, le sigue Nibali, le sigue Nairo. Vamos, 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 vamos. Venga, venga. Mira, Valverde ya sufriendo, ¿eh? Valverde ya sufriendo. Ahí se mete Nairo los relevos. Ojo con el colombiano, que puede ser, ¿eh?, ganador de la etapa. Tiene muy buenos stats. A punto, ¿eh?, de llegar a los 5 kilómetros. Vamos bastante mal de energía. Voy a hacer un pequeño apretón, a ver si los neutralizo. Sí, sí, se van, se van. Tanto la lucha Froome-Nairo, la mítica lucha Chris Froome versus Nairo Quintana. Están abriendo hueco, están abriendo hueco. Nibali no se mete a los relevos. Thibaut Pinot acaba de ceder. Y están abriendo hueco, están yendo rapidísimo. 82 de montaña tiene cada uno. Además tendrá una condición positiva seguramente. Eso sí, el único que hace relevos es Froome. Aún así no se están yendo muchísimo. Aún están ahí a 20 segundos más o menos. Lo malo es que Nibali parece que va también justo, ¿eh? Está tirando ahí a 60, pero no va lo suficientemente rápido para neutralizarlos. Y además ahora le pasa al relevo Nairo. Le pasa al relevo Nairo. Vamos a ver si podemos llegar a neutralizarlos. Valverde a 50 segundos. Pero lo veo jodido, ¿eh? Porque van muy rápido. Están abriendo cada vez más y más hueco. Y Nibali cede. Nibali cede, ¿eh? Nibali ya no aguanta más. Le he visto ahí con la cabeza cachada, parece que cede. No, vale, vale, sigue, sigue. Sigue, sigue, no pares. Sigue, sigue, no pares. Vamos, Vincenzo. Hola, Alfredo, tío, bienvenido al directo, aquí nos pillas con Alberto jugando en Alpe d'Huez. Adelante, hombre, bienvenido al directo, por supuesto. Aquí sufriendo con el gran pistolero. Vamos allá. Último kilómetro, a ver si por lo menos hacemos top 3. Y la victoria yo digo que es para Froome, va. Apuesto por Froome. Ahí está, victoria de Froome. Y tercera posición porque Nibali peta. Nibali peta, ahí está. No está mal, ¿eh? No está mal. Ojo, ahí está la suscripción de Alfredo. Ahí está, por fin, tío. Gracias por haberte suscrito. Muchas gracias, de verdad. Y por supuesto, bienvenido al canal. Para el pistolero. Nada, ¿eh? Buena etapa, venga. Le voy a dejar elegir a Alfredo la que quiera. Venga, jugamos otra. Ahí está SBC Mario, por supuesto, bienvenido al directo. Otro suscriptor del canal. Claro, después me pasaré, por tu directo, por supuesto. Venga, Alfredo, elige una etapa con el corredor que quieras, No, no, en el 2015 no está la Lieja, En el 2015 no está la Lieja. Solo puedes elegir una etapa que haya en el Tour. Ahora te muestro los recorridos. Y eliges la que quieras. Aquí, ojalá estuviera la Lieja aquí en el 2015. Sería una gozada. Venga, te las muestro rápido. Venga, ahí las puedes ver. También puedes elegir una crono si quieres. Las de montaña vienen un poquito más adelante. Si quieres te las muestro. Ahí está, la Pied de San Martín. Buen puerto ese final. También Plateau de Bell es una hermosa etapa. Se hace muy difícil en campeón esta Plateau de Bell. Ahí puedes ver. Esta bastante facilita, La 17 se suele ganar. Porque al haber un descenso se suele abrir hueco. La 19, la etapa maldita, La etapa donde siempre se jode el Tour.
¿La 17 quieres? Venga, pues la 17, elige corredor. Te digo los mejores, ¿vale? Froome, no vamos a repetir con contador porque la acabamos de hacer en Alpe d'Huez. Puedes elegir a Froome, a Nairo Quintana, que mucha gente lo pide a Nairo, a Vincenzo Nibali, elige al que quieras. Jerome Cusán. En serio, no, es broma, ¿no? Maximiliano Richeze, ¿quieres? Va, no, en serio, no me trolees, Alfredo, no me trolees. Dilo en serio. Ay, qué pillo eres, ¿eh? Ese Coprat te ha enseñado mal, ¿eh? Ese Coprat. El nacido en Kenia. Venga, pues vamos, ¿eh? Vamos con Chris Froome. Eso sí, vamos a elegir obviamente la dificultad campeón, supongo. Ahí está, máxima dificultad. ¿Qué jugamos? ¿En oficial o no oficial? La diferencia más importante que hay entre oficial y no oficial es que en no oficial Contador se mete en la lucha por la etapa. Supongo que querrás la no oficial, ¿no? Para que esté Contador ahí por la lucha, es un rival grande más. Pues venga, le damos a no oficial. Y ahí está, ¿eh? Vamos con Chris Froome. Bueno, Chris Frame, como lo llama el 2015, aunque se puede cambiar el nombre, ya sabéis. Y venga, la 19, ahí está. La composición del equipo, pues vamos a quitar, ¿no? A Korolenka, ¿no? A Vasil Kirienka. Vamos a poner ahí a escaladores. Bueno, a Geraint Thomas lo dejamos así, ¿no? Lo dejamos así, quitamos a Kirienka y ya está. Pues venga, a darle caña, ¿eh? Ah, la 17 habías dicho, ¿no? Sí, ¿no? A ver. ¿Esta quieres? La 17. Pensaba que decías la 19. Vale, la 17. Sí. Venga, venga, la 17. Ahí está. Vamos a darle, a ver si ganamos. Etapa única. ¿Qué estás? ¿En un break en el trabajo, Alfredo, o ya estás en casa? Venga, ahí está, no pierdas tiempo, el objetivo obviamente es ganar la etapa. Y aquí vamos a elegir el gel de café y el gel de guaraná. Currando, pues venga, mucho ánimo Alfredo, que te sea leve. Y que vaya bien en la bolera, Que te vaya bien. Espero, bueno, ya luego en tu directo si quieres te lo comento, Supongo que no vas a poder quedarte a ver la etapa entera, pero luego cuando me pase por tu directo te cuento, qué tal nos ha ido la etapa. Mira, dicen por ahí que digas tu canal, Alfredo, que te quieren seguir. Nada, que pase por aquí el de YouTube, si quiere, bueno, lo voy a pasar yo, su canal de YouTube. Que en YouTube sí que le está costando, Alfredo. Sí que le está costando crecer en YouTube, pero en Twitch va muy bien, En Twitch tiene una comunidad muy buena. Venga, ahí va el canal de YouTube. Camino de los 1600. No está nada mal, Es muy buena comunidad ya, 1600, Alfredito. Y nada, ahí tenéis su canal de YouTube y también si le dais a su nombre, pues se abrirá su canal de Twitch, supongo. Ya casi una hora de directo, rozando la hora. Venga, jugamos más o menos por aquí. 30 kilómetros de etapa. Y vamos a poner la etapa dura, ya que estamos jugando con el rey. Vamos a poner la etapa al máximo nivel, jugando en campeón. A ver si es posible ganar. Venga, ahí está Contador, que puede ganar la etapa fácilmente. Alberto, ya ves que tiene al Saxo haciendo relevos en cabeza. Ahora supongo que vendrá el Sky, ¿no? Vienen rapidísimo, vienen los monstruos del Sky, ya vienen. Ahí pasa Nicolás Roche. Adiós.
Vamos allá, a ver si podemos romper la carrera. No hay ninguna fuga, por lo tanto vamos a tener opción a ganar la etapa. Venga. Está colaborando, tanto el Saxo como el Sky, como el Astana, está muy, muy atento. Ya ha dado los geles a todo el equipo. Aunque teníamos el gel rojo, no teníamos el azul. Para esta etapa, si juegas con un ciclista top, es mejor el rojo. Para ese puerto final, porque la energía azul al fin se acaba recuperando en el descenso. Mira, por ahí se queda Luis León Sánchez, De Marqui, Spilak. Vamos allá. ¿Qué ritmo está llevando Rafa Mazca? Al 95%. Y ya quedan 5 kilómetros para terminar el puerto. Peter Kenaut se queda. Cambiamos ahí a Plato Grande. A ver si ganamos la etapa, En honor a Alfredo. Por esa suscripción del Prime. Ahí cede Rafa Mazca. Ha hecho un gran trabajo, para el Saxo. Hoy iba a hacer un directo especial jugando un tour completo multijugador con Lucas. Con Lucas Play, que sé que os gustó muchísimo. Pero al final Lucas me ha dicho que le ha salido un problema y que no ha podido finalmente pues hacer el directo. Pero vamos, se viene, No sé si será mañana o en las próximas semanas, pero se viene un tour completo Roglic versus Pogačar. Así que nada, ir preparando las palomitas para cuando llegue el momento. Y ahí, ese grupo pequeño de 23 personas. Bueno, ya cede Richie Porte. Y ahora sí, ataca Froome. Ahí está. Vamos, vamos, vamos a abrir hueco. Ahí me sigue Nibali. Qué atento el italiano. También Nairo, Alberto. Van a meterse ahí por la lucha. A ver si me dejan abrir hueco. Vamos, vamos. Ya veis qué pedazo puerto. Mucho público aquí arriba. Se quedan. Están a 20. Están a 20 segundos. Están a 20. Se pone a tirar, Se pone a tirar Alberto. Creo que es Alberto el que está ahí. Sí, es Alberto, Bien, Alberto. Le sigue Nibali y Thibaut Pinot. Ahí veo los tres. También veo reaccionar muy rápidamente a Nairo Quintana y a Pierre Roland. Ahí está, Ahí lo podéis ver. Tal cual lo he dicho, Nairo y Pierre Roland. Purito, Bardet ya se quedan por ahí. El que viene es Alberto, El que viene rápido es el ciclista madrileño. Vamos, 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 vamos. Estamos llegando ya, en cabeza. Muy cerca contadora, 13 segundos. Ahora lo importante es hacer un buen descenso. Venga, buena esta curva. Normalmente ahí suelo frenar demasiado y acabo por perder tiempo, pero vamos a intentar abrir hueco. Ya sabéis que Contador, Nibali son muy buenos bajando. Un poquito más Nibali, pero Contador, en cuanto al descenso, baja muy rápido. Mejor que Froome, diría yo. No sé cómo irán de stats, pero en la vida real, Contador bajaba muy bien. Vamos, ahí me he salido ahí un poco. Pero nada, no ha habido ninguna consecuencia grave. 19 segundos, estamos abriendo hueco. Vamos, 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 vamos. Se puede ganar. Ya sabéis que la IA sube ese puerto último de primera muy rápido. Suben rapidísimo. Prácticamente yendo a tope no puedes mantener su ritmo, de lo rápido que suben. Por lo tanto, es importante abrir hueco en este descenso. Así que poquito a poquito vamos abriendo hueco, pero no el suficiente,
Creo que con 25 nos van a coger, ¿eh? Con 25 segundos. Pues hoy he estado jugando, el Tour de Francia 2002 para Play 2 y fliparíais, fliparíais la cantidad de opciones que tiene el juego, es increíble. En el juego ese del 2002 ya había tres cámaras, una en primera persona y las dos que tiene este Tour, las dos cámaras en tercera persona, es una auténtica locura ese Tour de Francia. A ver si pronto lo puedo traer al canal, porque sé que os molará, yo me lo paso jugando ese Tour, increíble. Venga, 30 segundos, vamos a tener de diferencia. Ahí, buena curva esa. 35, estamos abriendo hueco y ahora sí que sí. Vamos a ir ya, con el plato grande, tirando. Pensé que estaba jugando con Buschmann, lo hemos hecho, hemos hecho 5 etapas, un mini tour con Buschmann, pero al final hemos cambiado porque queríamos dejar, ¿no?, que los suscriptores eligieran alguna carrera que les gustara. Venga, 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 venga. 47 segundos, estamos abriendo hueco ahí. Creo que es posible hacerlo con Froome. Este ciclista está súper roto, ¿eh? Es una auténtica locura, Chris Froome. Cómo sube. Una auténtica moto. Bien, vamos a tomar el gel. Luego, Eddings, podrás ver el directo resubido en YouTube y podrás ver las etapas con Buschmann. Vamos allá. O sea, yo creo que esto es victoria, ¿eh? Un minuto ya. Un minuto y casi aumentando, ¿eh? Ahora sí que están bajando un poco, pero han empezado este puerto muy tranquilitos. Ojo, 49, 48, cómo bajan, ¿eh? Ahora 50, ahora estoy subiendo yo. Y ya veis, nos persigue Nairo Contador, Vincenzo Nibali y Thibaut Pinot. Vamos, aguantamos bien, creo yo. Yo creo que esto va a ser victoria, ¿eh? Sinceramente creo que esto lo hemos ganado ya. Menuda cantidad de gente hay aquí. Es que ni en los juegos actuales se puede ver tanto público como aquí. Este juego es una auténtica pasada, la cantidad de público que hay. Cómo se escucha genial el juego. Vamos. 42, ojo que al final los acaban cogiendo, Uf, voy a bajar el ritmo. Voy a bajar el ritmo porque cómo están cortando el tiempo tanto Contador como Nairo. Vamos. Esto va a estar justísimo. 30 segundos, viene Contador rapidísimo. Ahí está el señor Alberto. Vamos, vamos, 20 segundos. Uf. Ahí está, victoria. Victoria con Chris Froome, dedicada a Alfredo Gamer por haberse suscrito al canal de Twitch. Y nada, creo que le hemos sacado como unos 15 segundos más o menos a Contador y un poquito más a Nairo.
Y bueno, ahí pasa el último, que es Rolin. Y bueno, obviamente victoria de etapa. Y todos los maillots, el verde, el de la montaña y el del sprint, ¿no? Supongo. A ver si hay puntos de sprint. No, el del sprint a lo mejor no. Porque el del sprint creo que gana más puntos el del sprint intermedio, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Dupont y Froome, los dos con 20, pero finalmente se lo han dado al ciclista francés. Y nada, así está la clasificación, ¿eh? Primero Froome, segundo Alberto, tercero Nairo, cuarto Thibaut y quinto Nibali. Así que nada, aquí terminamos el directo, espero que os haya gustado. Ahora voy a empezar otro, ¿vale? Otro cortito de Resident Evil, que al final encontré la demo que quería subir porque se llamaba Maiden y no Resident Evil. Por lo tanto, ahora chapo el directo y volvemos a hacer otro jugando esa demo que es bastante cortita. Así que venga, gente, ahora nos vemos.